Hoy hacemos un pan dulce bien húmedo y esponjoso. Primero hay que preparar un prefermento que es lo que va a darle mayor volumen y esponjosidad. Agua, levadura, una cucharada de miel y mezclamos bien con la harina. Va a descansar unos 30 minutos. 450 gramos de harina para la masa, más leche, huevos, la levadura, y vamos a comenzar a mezclar bien. Una cucharada de miel, esencia de pan dulce, esencia de vainilla, ¡ay oh, qué rico! Y ralladura de limón. 100 gramos de azúcar. Le podemos agregar edulcorante o a una cucharadita si la queremos más dulce. A veces el pan dulce queda no tan dulce. Le agregamos el prefermento y hacemos la masa. Comenzamos a amasarla bien. Es una masa que tiene que integrar toda la harina. Una vez que la tenemos bien amasada, le vamos a dar un descanso, un primer descanso de 30 minutos. Pasado este tiempo, hay que agregarle la manteca, que puede ser un poco engorroso, junto con el aceite de girasol. El secreto en un pan dulce para que la masa quede más tierna es reemplazar la mitad de la manteca por el aceite entonces ahora hay que tratar de integrar la manteca a esa masa al principio es un poco dificultoso porque la masa se comienza a separar pero si insistimos la masa va a ir tomando cada vez mejor consistencia hasta quedar una masa muy muy suave y sedosa si abrimos la masa vamos a ver que tiene como hilos esa es la masa hilada perfecta para pan dulce nuestra masa está lista y va a ir a otro descanso ahora de una hora una vez descansada y levada le vamos a incorporar las frutas las frutas pueden ser las que quieras desees o tengas lo que sí hay que respetar siempre es el peso el mismo peso que está dada en la receta puede ser reemplazando por otras frutas para integrar bien todo lo que se le agregó Cortamos la masa y las apilamos y luego la vamos a aplastar. De esta manera vamos a lograr que la fruta se distribuya uniformemente. Con esta cantidad vamos a obtener un pan de medio kilo, tres panes de un cuarto kilo y dos de 100 gramos. Esto lo podemos distribuir de distinta manera, siempre respetando el volumen de cada molde que tiene que estar en el el molde o con spray. Haces unos cortes en cruz con una gilet o con un cuchillo que pintan con huevo batido y van a un horno a 170 grados centígrados durante 25-30 minutos. Una vez frío se pueden cortar, queda un pan dulce muy tierno y muy esponjoso.